Saludos, mi nombre es Daniel Mirut. Hoy me voy a presentar una edición de Den Mi Mente. Den Mi Mente, Den Bu Mente, Den Nos Mente. Okay? El programa aquí tiene como meta promover, estimular y educar arriba terreno de bienestar general. Pero con bienestar general de mente, nos no podemos hacer eso de un día para otro. Para lograr bienestar general, nos tenemos que trabajar con salud de mente. Salud de mente está conducida a la salud de emoción. ¿No? Y eso en su lugar está trabajando ahora con la actitud de nosotros como ser humano. Bienestar general está en el overall well-being de nosotros. No está fácil hoy en día mirando el reto social con nuestra comunidad está pasando a din, nos está muy aware de los problemas en el terreno de mental health, pero hoy me está escogiendo para no papia solamente over the mental health, no está papia over the naturalmente ese seguro que sí, pues en nada camina esta comisa, pero de otra banda nos tengo papia de nos emociona y en el kiko de origen y causa de lo cual está no salud mental y para qué es importante para nos tener ese en place para así en su turno nos logra bienestar general de cada persona. Me tengo visto sí que un de punto tan hopi común de nuestra sociedad está ahora que nos atiende la palabra mental health of salud mental de viaja nos está pensando en la depresión. Depresión está simplemente una de condición de mente que está afecta al ser humano, pero en general nos tiene un broad spectrum, nos tiene un espectro más amplio mes de condición mental que está afecta al ser humano. Depresión, ¿para qué que es un más conocido? Este es un más conocido por motivo que no es un secreto público que en los últimos 4 o 5 años esta otra depresión está causando el resultado fatal que viene con el final de la vida. Es esta shock comunidad, después nos vuelve a la normalidad, después atrove esto sucede, nos vuelve shock, después nos vuelve a la normalidad, entonces en esta temporada es que nos vuelve a la normalidad. Hopi viaja nos está para quieto, que es un round de nos. Nos está aware que un gen de band de nos, of nos mes, porta desarrollando un of otro tipo de mental health issue. Ahora, hopi importante para nos llegar a la raíz, origen, causa de nos mente, si está saludable o no, nos mes explica, para mí, ¿qué es la mental health? ¿Qué es la salud de nuestra mente? La salud de nuestra mente no automáticamente, pero tiene una misconcepción sobre eso, no automáticamente está significa que nos tiene una salud mental malo. No, mental health en realidad está encerrado en el estado general de nuestra condición mental. Está en el sentido de bienestar general que nos tiene, y etcétera, cubre ahora la parte psicológica, esta cubre la parte emocional y esta cubre la parte social. Mi no que va mucho técnico hoy, me te escoge para que camino práctico, pero tiene una diferencia entre salud mental, salud de mente y una enfermedad mental. Una enfermedad mental está sinta, está en nada, nos tiene que para quieto un rato. ¿Qué es una enfermedad mental? Enfermedad mental tiene una palabra más simple, está una interrupción o un disturbio de nuestro pensamiento, un disturbio de nuestra emoción, un disturbio de nuestra actitud que obviamente conduce con nuestro bienestar general a sufrir un golpe. ¿Okay? Ahora, en el momento que el disturbio aquí entra en nuestra mente, nos pensamiento nan y nos emociona tapone que tiene una posibilidad hopi grande
cuta desminui nos capacidade para enfrentar reto na vida, enfrentar problema na na trabalho, na escola, dentro nos família, já é hobby importante, já para nos compreender, já com enfermidade na mental, engla está afetar nos vida dentro do sentido de palavra, está afetar nos como gente, está afetar nos família, está afetar a sociedade, ok? Ao papiando de mente e sua saúde, se é saúde ou não, nós cinco há uma diferença assim, entre duas coisas. Já é uma vez acaba no princípio, nós cinco papia de origem e a causa, se dado momento, já nós quer chegar na uma solução, já ou para evitar que a problemática de saúde mental e emocional e bem-estar geral está aumentando. Agora que tem hobby, já, nós estamos bezig eigenlijk te trazer repressivamente, já, mas eigenlijk mas tem balance preventivo. O que isso significa? Nós temos que invertir tiquinho mais de nós mesmos, vooral como adulto, não, mas nós temos que invertir de nossa saúde física. Ya de nos aparência físico também nos hobby bom de sei nos cinco invertir também de nos inside ya from the inside out, ok? Então sei tá algo que tá um rol hobby grande, pero ti hobby factor na maneira vergonha etc tá um rol que nós outra dorf de papia tocante nos emociona of tocante nos thoughts nos pensamento não tá assim assim que tem um fator no sociocultural que tem um rol muito grande, nos alanta de ambiente, uma cultura, na onde nos notamos, permitir para expressarmos mais abertamente, nos notamos, dando nossa opinião abertamente, como muita, já, nos está o ouro muito condicionado, já, uma banda é certa bom, se você tem em conta que isso é norma, não? Mas de outra banda, já, está estroba e desarrollo personal de muita, não? Então, tur é e aspecto né importante para nos personal development, se dado momento nos queda sim desarrollana, nos pega algum caminho. Como nos está definir origem de saúde mental, yeah? Of e saúde de nos mente. Tem dois caminhos que nos tacana. Tem a parte genética, yeah? Biológico, a parte história de família, yeah? Lamentablemente, nós não podemos ter hobby na essência se você vem de uma família que caminha com uma lesão mental tá comum, yeah? Que meta, vai de geração para geração, vai salta a geração, tá passa, mas com uma lesão de suco e uma lesão de coração, etc. Que, se o antepassado não está tendo ele, você tem chance de mais grande para heredar isso aqui, é o health factor. Mas, yeah? De outra banda, yeah? Tem um fator psicológico ambiental. Yeah? E sei que caminha como gente, já, nos por hasi hopi para trazer cambio de maneira que nós anda com outro, já. Ao manemo bisa orina spectrum. Tá hopi mais amplo que solamente depressão, depressão te sundi mais conosci, pero absolutamente definitivamente e não é único, já. Nós tem suficiente caso nan de ansiedade, já, disorders nan bipolar. O abuso de substância, abuso de alcohol, nós temos eating disorders, que mente hopi sorto de disorders na maneira OCD, compulsive of impulsive behaviors. Tudo isso é tá parte de um saúde mental que não está full ok, já. Yeah? Ao como nós está evitar isso aqui, tá dor de trazer riba e causa não. Ao que que tá e causa não maior, já. Yeah? Que eigenlijk nog tien dingen nog man, dat nummer 1 mundialmente, maar ook in Aruba tambe, het score alto, abuso, ja, abuso di mucha. Ora mi tapa di abuso, ja, mi tapa di abuso emocional, abuso fisico, abuso mental e abuso emocional, sì. Sí. E last but not least, un problema hopi grandi, abuso sexual, ja. O tipo de abuso não é tá marca ser humano para vida largo, já, e tá fator hopi importante se si eu não atendi de maneira diligente, fator hopi importante
para desarrollar un o otro enfermedad mental, un mental illness, ¿ya? Otro cosa con balanta, que en qué ambiente balanta, ¿ya? Nos tienen dysfunctional families, nos tienen negligencia, si la persona na chiquito o no pierde un ser querido, también está así una marca su vida, como mayor en balanta, influencia de otro nang e peer pressure expectations nang kunang ta nang ta nang ta hina ta forward di nos kong nos ta como ta bisa kong nos ta responde na lo que eigenlijk e sociedad ta exigi ya kiko te norma nang ke men dado momento bota hay ko foral mucho nang young ya nang no porta nang mes ya paso constantemente nang ta den un trant di imita otro pa nang por fit den grupo nang. Ya, esa es la causa nan ku nos cinco papeles iba nan soledad también, ta un rol. Tur e lo que me te menciona aquí nan dentro del curso de semana, nos lo vai tackle nan uno pa uno, pa así na e nos ta bona altura, onda nos cinco ataca nos problema di nos salud di mente, pa nos por combatir e ori nan esa aquí di manera ku bienestar general. Tabay sali gana den e movement aquí nan. Mi tengo visa ku últimamente, ya, tin diferentes señal nan, ya. Mi te llama nan síntoma, ya, de no sociedad, caminda ku estado fe condición de salud mental ta afectando mucho nan cada vez más joven, ya. Nos po a manifestación de esa aquí den entre otro violencia sin sentido, ya. Mucho nan di 2, 3 años ta comete vandalismo. Si bo hay actitud de gente den por ejemplo den tráfico, un agresividad, un violencia, ya tú eres nan ta eigenlijk síntoma nan di algo mucho más profundo ku ta afectando e gente. A un minuto pisa ku di viaja nos cinco pone ku e persona na aquí ta sufre de un enfermedad mental, no, pero si nan por cae de categoría de un salud mental pobre, cu por conducir de un futuro na enfermedad nan mental. Si bo no anda cu, por ejemplo, manejo de rabia, violencia, violencia doméstica, etc., ya nos da una espacio e hora para esa que sigue cana y para desarrollar su mes e hora, lamentablemente de una enfermedad mental. Mita un ferviente creyente, ya tu gente que conoce a mí, saco mi nota quiere de esfuerzo no individual, mita quiere de esfuerzo no colectivo, tampoco mita quiere de schuif af nos responsabilidad, nan, por ejemplo, para gobierno, so. Mi nota quiere de schuif af nos responsabilidad arriba instancia, nan. Mi nota quiere de schuif af nos problema nan riba skol nan, no, eta un esfuerzo colectivo, ya, comenzando eigenlijk na kas, whatever ku e situación na kas lo porta, si me se educare, educa, pero di un manera nos me se baina e causa ku ta causando un explosión di problema na social, un explosión eigenlijk di problema na mental de no sociedad. Y si nos ataca el problema en nan for di su raíz, na e causa nan na e origen, ya dado momento naturalmente mi hocos ku borasi ta atender sa ki ku mucho nan i hoben nan, ya eta evita, ya hopi sufrimiento eta evita ku nos desarrolla un of otro maleza den futuro ku por afectar nos familia. Pa awe, esa aquí está otra edición de momento. Me está invitando a nos para seguirnos, tanto en la televisión como en la Ruba app. Pa así nos queda up to date con conjuntamente nos puede trabajar riba nos bienestar general, teniendo en cuenta nos salud mental y salud emocional. Muchas gracias.